Lai saigeda puku musofuku dene hibunyorai Hibunyorai kyo kodosho shuyo daisaigedapuku musofuku Ok, comenzamos en 3 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Es hora de comenzar con nuestro Sasen Kai dominical. Y hoy nos toca hablar del capítulo 5 del Sutra de la Luz Dorada que habla sobre vacuidad. Entonces, vamos a tener nuestro Sasen Kai normal. Voy a recitar Sutra del Corazón primero en español, luego en sino-japonés. Pero para el Sutra del Corazón en español, por favor pongan atención porque básicamente es todo un tratado sobre vacuidad, que es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, pues vamos a comenzar. Tomamos refugio en Buda Dharma Sangha, llamado respuesta, por favor, en español. Saludo al refugio que es el Buda. Saludo al refugio que es el Dharma. Saludo al refugio que es la Sangha. Tomo refugio en el Buda. Tomo refugio en el Dharma. Tomo refugio en la Sangha. He tomado completo refugio en el Buda. He tomado completo refugio en el Dharma. He tomado completo refugio en la Sangha. El Sutra de la perfección de la gran sabiduría. Precisamente el vacío.
vacío. El vacío es precisamente la forma, las sensaciones, percepciones, formaciones y conciencia también son así. Oh Shariputra, todas las cosas son expresiones del vacío. Nada nace ni se destruye, nada se mancha, nada es puro, nada se oculta, nada nace. Por eso el vacío no es la forma, no hay sensación, no hay percepción, no hay formación, no hay conciencia, no existen ojos, oído, nariz, lengua, cuerpo ni mente, no existen los sentidos de la vista, oído, olfato, gusto, tacto, ni objeto mental, no hay reino de la vista, no hay reino de la conciencia, no existe la ignorancia, no existe el final, la ignorancia, no hay vejez ni muerte, no hay cesación de vejez ni muerte, no hay sufrimiento, no existe causa o fin para el sufrimiento, no hay camino, no hay sabiduría y nada que ganar, nada que ganar. Por ende, los bodhisattvas viven en prajnaparamita, sin ningún obstáculo mental. Sin obstáculos, el miedo se va, aún dentro del autoengaño, el nirvana siempre ha estado aquí. Todos los budas pasados y futuros viven en prajnaparamita y alcanzan la suprema y completa iluminación. Por eso entiende que prajnaparamita es el mantra sagrado, el mantra luminoso, el mantra supremo, el mantra incomparable con el que el sufrimiento se va. Esto es la verdad, por ello entona el mantra de prajnaparamita. Canta este mantra y proclama gyate gyate parasam gyate. Yakumu tokui mu shoto kobodai.
La naturaleza búdica impregna todo el universo, la realidad existe aquí y ahora. Al recitar el Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría, dedicamos nuestros sinceros esfuerzos al Honorable Shakyamuni Buda, el Buda histórico y maestro, y a todos los antiguos maestros, Honorable Eihei Dogen, Honorable Soji Keizan, y a todos los honorables maestros pasados hasta Honorable Zuiga Kurenpo, Honorable Gudo Wa Funishijima, y a todas las mujeres y hombres honorables en la historia cuyos nombres han sido olvidados o no han sido pronunciados. También dedicamos estos esfuerzos a los tres tesoros, Buda, Dharma, Sangha, y a todos los Budas y maestros en todo lugar y en todos los tiempos. Especialmente buscamos tranquilidad y bienestar para todas las criaturas viviendo en sufrimiento o en enfermedad, que la serenidad borre todas sus afecciones, que sus vidas estén en paz y que la sabiduría erradique la oscuridad de la ignorancia. Dedicamos nuestra práctica y aspiraciones a todas las víctimas de la violencia y de eventos de la naturaleza, a los heridos y a todas las familias tocadas por estas tragedias, a la sanación del odio entre las naciones y entre las personas, a la sabiduría y compasión de los líderes del mundo, a la paz del mundo y a la armonía entre todos los seres, que los efectos dañinos de las palabras, pensamientos y acciones se desvanezcan y que la compasión florezca en una eterna primavera. Que todos lleguemos a vivir la iluminación juntos, todos los Budas a través del tiempo y espacio, todos los Bodhisattvas, Mahasattvas, Mahaprajna Paramita. ¿Se hacen?
Gracias. Hacemos una pausa de 5 minutos. Estírense, por favor. Si tienen espacio para caminar, Kingin, háganlo y nos vemos en 5 minutos. Gracias. Muy bien. Gracias por estar aquí. Bienvenidos otra vez a Sasenkai. Y nos toca seguir leyendo un poco sobre el Sutra de la Luz Dorada. Como hemos mencionado en otras sesiones, este es un texto base para el budismo Mahayana y a veces se le considera el rey de los sutras porque contiene un montón de sabiduría que podemos, a la que podemos tener acceso cuando incorporamos este sutra a nuestra práctica cotidiana. Es un texto muy largo, no es como para que lo podamos leer diario porque entonces nadie podría trabajar. Pasaríamos todo el tiempo leyendo el sutra y bueno, tenemos que adaptarnos, ¿no? A lo que tenemos en la vida cotidiana. Sin embargo, elegí este sutra porque explica algunos conceptos que son muy ajenos para nosotros en Occidente, pero que vale la pena rescatar, sobre todo cuando has tomado tu práctica budista un poco más en serio. Cuando llegamos al budismo, es súper seductor y en particular el Zen porque nos da un montón de herramientas pragmáticas que podemos utilizar para sentirnos bien casi de inmediato, ¿no? Entonces, si vienes con algo de dolor o huyendo de algo, huyendo de ti misma o de ti mismo, te encuentras con todas las herramientas que nos presenta el Buda y Dogen, pues te empiezas a sentir muy bien y abres una puerta enorme a la espiritualidad, ¿no? Sin embargo, y esto se ve reflejado en los libros budistas a los que tenemos acceso en español, como que muy pocas personas pueden trascender ese umbral de solo budismo para principiantes, ¿no? Si te vas a una librería, te vas a encontrar con cuatro nobles verdades, budismo para la vida cotidiana, aplicar la sabiduría budista para los negocios o el zen de los negocios y cosas por el estilo, que son como muy buenos puntos de inicio para la práctica, pero en algún punto te vas a encontrar con términos súper extraños como shunyata, que es la vacuidad. Entonces, cuando llegamos a tratar de entender la vacuidad y nos damos cuenta de que existe algo que se llama el vacío y que está representado por un enso como el que está aquí detrás de mí, no queremos tener esta apertura para algo que parece muy similar a la no existencia. Yo quiero seguir existiendo y quiero seguir siendo yo y no quiero que me cambien. Entonces el budismo te empieza a intentar introducir este término para que puedas tener acceso a una espiritualidad mucho más profunda, pero es tan ajeno a nosotros que se escapa y es ahí donde muchas personas se quedan cortas en su práctica budista o simplemente se van, ¿no? A algo que sea como mucho más agradable para el ego. Y el Zen es algo en lo que está en contra, ¿no? De tratar de hacernos entender justo este mensaje de vacuidad. Entonces, el Sutra de la Luz Dorada en el capítulo 5 habla sobre la vacuidad. Aquí el Buda nos explica brevemente esta doctrina de Shunyata y nos dice que el cuerpo es como una aldea vacía, en donde los sentidos son como seis ladrones que viven en la aldea, pero no se perciben entre sí. La mente es superficial como la magia y los sentidos consideran sus objetos como un hombre que recorre una aldea vacía. ¿Qué? ¿Qué significa todo esto? Ok, lo vamos a ir desempacando. Por supuesto, hay varios párrafos que si tenemos tiempo los leeremos, pero quiero explicar de otra manera qué es la vacuidad. Para empezar, la vacuidad es un concepto central para nosotros en el budismo porque te ayuda a entender la naturaleza interconectada de la realidad. Vacuidad no implica que no existas, es que sí existes. El punto es que todo lo que crees que eres es solo una ficción construida, que depende de un montón de factores. Tú eres tú en el sentido de que has construido una personalidad con base en un montón de factores externos que no te pertenecen. Por ejemplo, en este momento me estás entendiendo a través de un idioma que no inventaste tú.
fue aprendido. A lo largo del tiempo, nuestra lengua ha sido pulida, modificada, editada, agregada, suprimida, ha incorporado vocablos de muchas culturas. Es una lengua muy rica, pero no es que tú la hayas inventado y no es que el español haya surgido de la nada. Es que está encadenado a un montón de causas y orígenes y de efectos a lo largo del tiempo. La lengua que tú estás escuchando en este momento no va a ser la misma mañana o en 10 años o en 50 años. Va cambiando porque es una lengua dinámica, no está grabada en piedra, ¿no? Entonces, este dinamismo de la lengua española o de las matemáticas o de la ciencia, de la medicina, del arte en general, nos demuestra de que está todo en este universo está encadenado a algo más. Por lo tanto, no es que la lengua española haya surgido de la nada. Es que ha ido evolucionando, tomando elementos, nutriéndose de otras cosas, de otras situaciones, de otras culturas, para llegar a ser lo que es y que sea el código que compartimos hoy. Y por esto tú me estás entendiendo. Entonces, no es que el español haya surgido de la nada. Es parte de un proceso orgánico y lento, en donde demuestra su maleabilidad y su dinamismo. Por lo tanto, en el budismo decimos que el español está vacío. No surgió de la nada, está encadenado a muchas otras cosas, y para que el español exista como lo conoces, depende de millones de personas, millones de situaciones que podemos ir reduciendo hasta el punto de origen del universo mismo. Tu comida es igual. Tu personalidad es lo mismo, tus padres, tu nación, la casa que habitas, el automóvil que tienes, todo está vacío porque no es que haya surgido de la nada, todo está relacionado entre sí. A esto en el budismo le llamamos ausencia de sustancia y se refiere a que nada en este universo, en este vasto cosmos, tiene una sustancia inherente. Esto es que todo es interdependiente, ¿no? Esta interconexión te dice que las cosas del universo no existen por sí mismas. Las cosas del universo que te rodean y que significan algo no tienen este significado de manera natural. Y esto ya lo he comentado, ¿no? Este objeto que tengo aquí es mi campana y esta campana la quiero mucho. Porque tiene una historia personal, pero esta campana tiene esta historia que yo le he puesto. La campana es solo un pedazo de metal, no significa nada. Fue hecha en serie en China, o sea, de todas las cosas sin alma y sin intención artística, esto fue producido en serie y es una baratija, ¿no? Pero esta campana significa mucho porque para mí ha sido mi compañera a lo largo de 20 años. Es un objeto especial para mí, pero este significado y estas historias que contiene mi campana son mi responsabilidad. A mí me queda claro que la campana está vacía de estas historias. Este pedazo de metal ni siquiera se llama campana en francés o en ruso o en japonés, porque la campana está vacía. Sin embargo, está interconectada al universo. No nació de la nada, es un mineral extraído de la madre tierra. La madre tierra se creó durante el Big Bang. O quizá sucedieron algunos otros fenómenos cósmicos de los que todavía no sabemos porque la ciencia sigue descubriendo cosas. El punto es que mi campana es el producto de todo un proceso lento evolutivo, orgánico, en donde mis historias personales, mis definiciones, mis etiquetas son por mi parte, son mi responsabilidad y yo decido hasta dónde genero estos apegos con un objeto que está vacío, que no tiene ninguna historia, ¿no? Hablar de una campana es fácil, pero ¿qué pasa entonces cuando hablamos de las personas? La persona que tú amas, perdón, pero no tiene la culpa de las historias que tú generas. El amor puede estar ahí, pero la persona tiene sus propias preocupaciones y no está en sus manos hacerte feliz porque tanto tú como la persona están vacíos.
Y es doloroso porque pues yo quiero que mi historia de amor sea contada por los bardos del futuro, ¿no? Que sea esta historia de las películas. Pero la verdad es que somos nosotros los que generamos historias y a veces las personas, y aplica para los hijos también, ¿no? No tienen la responsabilidad de estas narrativas. Sufrimos porque perdemos el control de la narrativa, nos aferramos a ello. Y cuando la persona cambia, se muda de ciudad o se muere, nos destruimos. La vacuidad entonces nos abofetea con toda su fuerza y, perdón, la impermanencia no, nos abofetea y nos cuesta mucho trabajo entonces sacar estos contenidos para poder liberarnos del infierno que nosotros mismos hemos creado. Entender sobre vacuidad también nos ayuda a entender otro concepto que es la no separación. Es decir, que al entender sobre Shunyata podemos ver que todo está en constante relación. Las historias que creas están con base en una cultura familiar, personal, en el estado actual de tu cuerpo. O sea, no hay tal cosa como libre albedrío. Porque está tus decisiones, las tomas con base en el estado actual del universo que sientes, ni siquiera que te rodea, el que tú estás percibiendo con tus sentidos y con tus historias, ¿no? El clima carece de nombre, carece de medidas y solo se manifiesta porque es parte de la naturaleza, pero somos nosotros los que decimos la palabra tifón, huracán. Son etiquetas nuestras. El huracán está vacío. Solo pasa, solo es, ¿no? Entender entonces la vacuidad te permite entender sobre impermanencia. Todas las cosas están vacías. Todas las cosas no tienen esta sustancia que nosotros le hemos adjudicado. Y todas las cosas, personas y situaciones son dinámicas a lo largo del tiempo. Nada permanece. No estoy diciendo que nada, que todo muere y que todo se destruya, ¿no? Porque todo se transforma en realidad. Si todo se transforma, por ejemplo, este cuerpo que tienes, ¿vale la pena aferrarte a él? Hay que mantenerlo con salud y hay que hacer lo posible porque sea funcional y que no nos duela, ¿no? Pero aferrarte, por ejemplo, a no querer envejecer. Es una de las acciones más estúpidas que tenemos porque no importa el Botox, no importa las cirugías, vas a envejecer y vas a morir. Entonces, pues mejor envejecemos con dignidad, ¿no? Con elegancia, con gracia, en lugar de convertirnos en estos monstruos con cosas inyectadas, ¿no? Perdón por todas las personas que se inyectan, pero son divertidos. Justo porque se aferran demasiado, ¿no? Y lo mismo pasa con todas nuestras relaciones, con todos nuestros objetos. No quiero que mi automóvil, que tanto me gusta, se vuelva viejo. O no quiero que mi casa se caiga en pedacitos con el paso del tiempo, ¿no? Entender de vacuidad nos ayuda entonces a poder soltar apegos porque no hay nada permanente a lo que te puedas aferrar. El propio Dharma, ¿no? Si te pones a estudiar budismo en serio, te vas a dar cuenta de que el Dharma que tenemos al día de hoy no es el mismo que desarrolló Shakyamuni hace 2500 años. Ha sido parte de un proceso evolutivo natural, que también te da a entender justo esta impermanencia, ¿no? El propio Dharma es impermanente, es hermoso, inconmensurable y cósmico, pero es dinámico también. Ahora, todos estos conceptos que he mencionado están dentro de el budismo Mahayana por todos lados. Les pedí que pusieran atención al Sutra del Corazón. El Sutra del Corazón es un tratado sobre la vacuidad. Nos habla de lo inútil que es aferrarte a los sentidos de tu cuerpo, ¿no? Recuerda la golosina
o el dulce que te gustaba durante la infancia. Si lo vuelves a comer al día de hoy, puede que no esté tan mal, pero honestamente ya no te gusta. Porque aunque el dulce pueda seguir siendo el mismo de tu infancia, quien ha cambiado eres tú. Entonces, aunque trates de aferrarte a esta ilusión de que cuando yo era niño me gustaba cierto tipo de chocolate y ahora este chocolate lo siento como feo, sabe mal o es de mala calidad, ¿no? No es que el chocolate haya cambiado, es que tú has cambiado. Por lo tanto, no puedes aferrarte a la ilusión de que es la persona que está en esta foto, este niño o esta niña de esta foto, soy yo. No, es que ese niño se murió. Ya no es más. Te has transformado. Entonces, entender de vacuidad nos ayuda a entender de impermanencia y en cascada entendemos sobre el no apego. No vale la pena aferrarte a las cosas dinámicas. La persona que amas el día de hoy no va a ser la misma el día de mañana. Donde radica el verdadero amor es aprender a amar a la persona que va a nacer mañana. Pero luego hablamos de eso. Esta vacuidad nos permite aceptar todos los cambios, todas las transiciones que tiene la vida, incluidas las propias, lo que pasa en el universo. Y justo porque conectamos con esta vacuidad compartida con todos los seres, también se abre la puerta a la empatía y a la comprensión de que otros están sufriendo. El Buda nos dice, sufres cuando niegas tu propia impermanencia, sufres cuando niegas la impermanencia de todo lo que te rodea. Cuando entiendes de vacuidad, entiendes de impermanencia, por lo tanto, soltar y aceptar el presente, el aquí y ahora de las personas, de las situaciones que te rodean, se convierte en algo mucho más sencillo. El Buda nos dice en el Sutra de la Luz Dorada que todo esto de lo que hablamos y estas locuras trascendentales o cósmicas de las que hablan los maestros budistas, es más fácil entenderlas con una mente clara, con una mente en paz, soltando todas las ideas preconcebidas, todos los juicios que tengas, incluso todas las expectativas sobre tu propia práctica, ¿no? Entonces, esto es Shikantaza. Cuando te sientas y practicas Zazen, no te sientas buscando entender los misterios del universo. Nos sentamos porque es lo que hizo el Buda y no era un tipo tonto, o sea, hacía las cosas con una razón. Quizá de momento no entiendes por qué todos los maestros budistas te decimos siéntate y medita, pero si te sientas y meditas, en algún punto de la práctica lo vas a entender. Y es un conocimiento que trasciende las palabras, ¿no? Es un conocimiento que forma parte de la vacuidad del budismo. Con una mente clara, entonces vas teniendo acceso a un montón de disparates que dicen los maestros budistas y los sutras. Y uno de estos disparates es importante porque habla sobre entender cómo el ego es una colección de narrativas que te separan de la naturaleza. Cuando estás muy seguro de tu propia existencia, de tu propia personalidad, empiezas a emitir juicios alrededor hacia la gente que no comparte tu opinión, entonces te estás arrancando de la naturaleza. Y entre más lejos estés de la naturaleza, más difícil va a ser tu vida porque nada va a cumplir tus expectativas. Porque tienes estas opiniones fuertes de ti que son inamovibles, ¿no? Y como mencioné, somos seres dinámicos. Tus opiniones de hoy no son las mismas que las de hace 10 años o quizá 20 minutos, ¿no? Entonces no hay nada dentro de ti a lo que te puedas aferrar, solo a este dinamismo que compartimos con otros seres. Cuando lo entiendes, entonces puedes ver cómo el vecino sufre, cómo el político
causa daño porque está en tal sufrimiento que no puede parar su avidez, ¿no? Su deseo por el control, por el poder y todo esto que caracteriza a este gremio, que es un mal necesario. Entonces, entender la vacuidad es una herramienta de transformación que está por todos lados en el budismo. A veces es doloroso tratar de abrazar el concepto porque nos dice que tenemos que replantearnos si todo lo que creo que soy es verídico, si mis opiniones que atesoro son las más grandes, ¿no? Siempre pongo estos ejemplos porque son muy divertidos, pero ya saben que es broma, ¿no? La pizza con piña es lo más inmundo en la historia de la humanidad. Sin embargo, millones de personas disfrutan de la pizza con piña. Yo no puedo aferrarme a mi ilusión porque una preferencia personal no define al resto de la humanidad. Está en mi imaginación y es mi responsabilidad mantener la fantasía de la pizza con piña, si es buena, mala o simplemente la dejo ser y que flote en el cosmos hasta que desaparezca para siempre. No, bueno, ya sabes, es broma. En realidad no me molesta la pizza de piña. Sin embargo, lo pongo como ejemplo porque por muchos años era yo como el talibán de la pizza de piña, ¿no? El talibán anti-pizza de piña. Era fundamentalista al respecto, criticaba a la gente y formé un montón de opiniones al respecto que de pronto me separaron de las personas que sí disfrutaban de la pizza de piña, porque no es solo la pizza, es la experiencia de comerla con amigos, de compartirla, ¿no? Entre más te aferras a la ilusión de personalidad, más te separas del resto de la vida. Y es cuando sufres por soledad, por no estar conectado, y cuando empiezas a manipular a los demás para tu propio beneficio. Y bueno, ya saben cómo terminan estas historias, ¿no? Manipular a la gente hasta el punto de llevarlos a la guerra es algo gravísimo y que seguimos haciendo y no entendemos. Cuando estudiamos budismo, entonces, el camino de la paz se vuelve algo tangible justo porque podemos empezar a conectar con esta vacuidad compartida. Entonces, con todo esto, vamos a leer un poco del Sutra de la Luz Dorada, el capítulo 5. Tenemos un par de comentarios por aquí. Dice Seba, gracias por la plática. Recuerdo que cuando comencé a estudiar budismo aquí y en el curso 1, se me generó una crisis existencial cuando decimos que aquí el alma no existe, casi en la depresión, pero hoy lo agradezco infinitamente. Eso es algo súper doloroso porque en las culturas dominadas por el cristianismo se nos educa para pensar en esta característica intangible de que la personalidad puede transmigrar de este cuerpo, ¿no? Y el Buda se dio cuenta de que esta personalidad es tan solo una ilusión. El concepto de alma es muy cómodo porque te hace sentir menos vacío. Pero en el budismo lo que queremos es sentir ese vacío, porque ese es Buda. Es el Buda manifestándose, enseñándote justo que no hay nada a lo que te puedas aferrar. La verdad es que con el paso del tiempo me es más cómodo pensar que no tengo alma, a que tengo alma, porque si tengo alma tengo como muchos requisitos por cubrir y se convierte como demasiado trabajo mantener la ilusión de alma. Y en cambio, si me asumo como un ser vacío, pues puedo disfrutar de lo que tengo aquí y ahora, sabiendo que soy un ser dinámico y que justo este dinamismo me permite construir la vida que quiero, ¿no? Ya bien dice. Entonces todo evoluciona junto con nosotros, cultura, creencias, lengua, es el tránsito del universo. Eso es correcto. Pero además, en el budismo lo vemos de esta forma. Es lindo ser un desalmado. Sí, somos unos desalmados en el budismo, Seba. Todo evoluciona contigo, tú eres parte de la evolución de todo el cosmos. Pero al mismo tiempo tú eres el cosmos.
Entonces, si yo soy el universo completo y los de la tienda de enfrente me dicen que tengo un alma de este tamaño, yo prefiero ser el cosmos. Se siente más amplio, ¿no? Me da más rango de movimiento. Sí, yo sé, me voy a ir al infierno. Ok, y entonces, el capítulo sobre vacuidad nos dice. Entonces, el Señor en ese momento pronunció estos versos. En muchos otros inconcebibles sutras, las cosas vacías han sido expuestas en gran detalle. Por tanto, estas cosas vacías son expuestas brevemente en este excelente sutra. Un ser de ligera inteligencia e ignorante es incapaz de conocer todas las cosas. Por tanto, aquí en este excelente adalid de los sutras de las cosas vacías son expuestas brevemente. Por otros recursos, métodos y causas, por bien de producir el poder de la compasión hacia otros seres, este excelente sutra ha sido expuesto para que todos los seres puedan comprender. Y este cuerpo es como una aldea vacía. Los sentidos son como seis ladrones de aldea. Todos ellos viven en una aldea, pero no se perciben unos a otros. El sentido de la vista corre tras las formas. El sentido del oído tras la consideración de sonidos. El sentido del olfato agarra varios olores. El sentido del gusto corre continuamente tras los sabores. El sentido del tacto corre tras las sensaciones del tacto. El sentido de la mente tras las consideraciones de las cosas. Estos son los seis sentidos, los cuales se aproximan por separado a su propio objeto. Bueno, el sutra de el corazón nos dice que no hay oído, no hay vista, no hay tacto, no hay objeto mental, ¿no? No nos está diciendo que no exista la mente o que no existan las manos para tocar las cosas, es solo que si caemos en el juego de las ilusiones que los sentidos nos juegan, oh, perdón, que los sentidos nos ponen y que tratan de engañarnos con ello, vamos a ser muy infelices. Y también siempre recurro a este ejemplo. Andrea, por favor, ¿podrías señalar hacia arriba? Déjame decirte que estás muy mal, porque arriba es aquí. Como tú estás en España, entonces ese arriba que tú tienes es hacia abajo. Pero yo estoy en México, entonces estoy del otro lado del mundo, por lo tanto, mi arriba es mejor que tu arriba. Convénceme de que estoy mal. Porque tú podrías entrar en conflicto conmigo diciendo que mi arriba es el verdadero, ¿no? Entonces, este ejemplo es divertido, nos dice cómo percibimos el mundo de acuerdo a nuestros sentidos. La temperatura, los sabores, como la asquerosidad de la pizza de piña, que a millones de personas les parece deliciosa y a mí no, es tan solo una opinión que está basada en mi percepción de esos sabores o de las texturas. El concepto que Andrea en España tiene sobre arriba es completamente distinto al mío, pero ni Andrea ni yo tenemos la razón, porque el sentido de arriba está con base en dónde estás parado en el mundo, en cómo la cultura lo podría definir, ¿no? Entonces, esto nos demuestra la vacuidad de los sentidos. Puede que un sabor sea delicioso para ti o que sea horrible para ti, pero para millones de personas no. Y nadie tiene la razón. Porque son percepciones subjetivas, están con base en la experiencia de la persona, ¿no? Entonces, casarnos, abrazar demasiado las ilusiones de los sentidos nos puede llevar a mucha infelicidad. He puesto ejemplos divertidos, pero hay ejemplos extremos que causan mucho daño, ¿no? Que literal pueden llevar a naciones a la guerra, o a querer exterminar una población completa solo por una diferencia ideológica, ¿no? Y nadie tiene la razón en realidad.
Por lo tanto, estas experiencias de los sentidos o estas ilusiones de la mente son vacuidad pura. Nos dice el Sutra de la Luz Dorada que los necios o los tontos son aquellos que tienen esta ignorancia tan grande que le dan peso a las ilusiones de los sentidos. La mente es superficial como la magia y los sentidos consideran sus objetos de la misma manera que un hombre corre por una aldea vacía y depende de los seis ladrones de aldeas. Es decir, las personas dependemos de estas ilusiones de los sentidos sin considerar que son ilusiones. Así que la mente, dependiente de los seis objetos, conoce plenamente las esferas de los sentidos, forma, sonido, al igual que el olor, sabor, tacto, al igual que las esferas de las cosas. Y en el caso de los seis sentidos, la mente inconstante como un pájaro entra en los seis sentidos y cualquier sentido sobre el que ella se base le da ese sentido le da a ese sentido su particular conocimiento. Y el cuerpo es inmóvil, intacto, inactivo, insustancial, teniendo su origen a través de causas, irreal, surgido por falsa discriminación. Es como una máquina utilizada por los actos o como una aldea vacía. Entonces, tus ideas son valiosas, tus percepciones y tus juicios son necesarios. Yo necesito conocer qué sí me gusta, qué sí me hace bien, digamos en cuestión de comida. Y qué me enferma. Y con base en esos juicios puedo procurarme una buena calidad de vida. Sin embargo, el abrazarme de forma absoluta a estas opiniones me va a producir infelicidad. Hablar de comida, bueno, es como terreno seguro porque todos nos podemos relacionar y nos podemos reír, pero ¿qué tal las ideas políticas? ¿O las ideas de conflictos de género? Que ahora hay tanto, lamentablemente, ¿no? Entonces, está bien tener un cuerpo, por supuesto, está bien disfrutar de tus sabores, aromas, texturas, sabiendo que no te puedes aferrar a ellos porque en algún momento tus intereses, tus juicios van a cambiar, lo cual te demuestra que eres vacuidad, ¿no? Un poquito más adelante nos dice el Buda, corta la falsa visión del yo, con la espada del conocimiento corta la red de aflicciones, observa la morada de los agregados como estando vacía, toca la nube, perdón, toca la noble virtud de la iluminación. Yo he abierto la puerta de la ciudad del néctar, yo he revelado plenamente el jarro de jugo de néctar. Yo he entrado en la hermosa ciudad del néctar. Yo me he saciado a mí mismo con el jugo del néctar. Yo he golpeado el tambor del Dharma. He soplado la concha de la buena ley. Yo he encendido la lámpara de la buena ley, es decir, del Dharma. Yo he hecho llover la lluvia del Dharma. Yo he conquistado a los enemigos extranjeros de las aflicciones. Yo he elevado el incomparable estandarte del Dharma. Yo he rescatado a los seres del océano de la existencia. Yo he cerrado a los tres caminos a los estados malignos. Yo he extinguido para los seres la conflagración del fuego de sus aflicciones. Porque anteriormente, durante numerosos eones, yo he honrado de manera inconcebible muchos próceres. He proseguido por voto firme hacia la iluminación, buscando el cuerpo del Dharma. Yo he abandonado mis manos, pies, riqueza, oro, joyas, perlas, ornamentas, ojos, el miembro supremo, la cabeza. Hijos e hijas queridos, oro, berilio y joyas diversas. Bueno, no se trata de abandonarlo todo y nos mudamos a vivir a la selva, ¿no? Con los Yanomami. Se trata de entender que todos estos placeres que buscamos están vacíos y se convierten en una trampa del ego, ¿no? Entender que es posible soltar todas las cosas con las que te lastimas.
Es posible soltar las etiquetas que le pones a las cosas del universo, porque cuando las sueltas, es donde empieza tu verdadera libertad. Cuando ya no hay más juicios, cuando no hay más ideas políticas, cuando no hay bueno ni malo, solo hay Buda. Me too. Muy bien. Preguntas, comentarios, amigos, ¿qué opinan? Déjenme quitar mi horrible cara en sus pantallas. Para poder verlos. Y bueno, seguimos en Ango. Espero que esté siendo una experiencia retadora y difícil porque es la intención. Pregunta Oscar, ¿vacuidad es también a lo que se le llama mente de recién nacido? Esto es Shoshin y es un concepto dentro del budismo Zen en donde justo vemos nuestra propia vacuidad tratando de conservarla, vaciarla de ideas y de conceptos para que todas las experiencias que vivas sean como nuevas, ¿no? Y puedas tener como el vaso de tu mente vacío para poder aceptar cosas y disfrutar el universo que te rodea de forma fresca. Entonces, sí, es una característica de la mente que cultivamos en el Zen, ¿no? Tratar de que sea una mente inalterada, vacía, para poder conectar con el vacío de las cosas que te rodean, ¿no? Y suceden cosas maravillosas, así como de entrada es que tus procesos de aprendizaje son mucho más placenteros, porque dejas de establecer conexiones y relaciones con las cosas que de las que nos creemos expertos, ¿no? Seba, por favor. Hola, yo tenía una pregunta porque si bien tenemos que soltar nuestras opiniones, nuestros conceptos, pero yo lo veo mucho en la práctica, creo que ya había hecho esta pregunta. Pero llega un momento en que, por ejemplo, si uno lo ve en términos laborales, en donde hay que tomar decisiones, y desde ahí es difícil poder como trascender el ego. Pensando en un bien superior, ¿no? Por ejemplo, llega un momento que hay que ponerse de acuerdo en ciertas cosas. Por ejemplo, si lo digo en términos laborales o incluso de una relación de pareja, ¿no? Y es difícil. Entonces, yo desde ahí la pregunta, ¿cómo establecer criterios para poder ponerse de acuerdo? Porque llega un momento que hay que ponerse de acuerdo, si no, uno sigue siempre estancado. Esa es la pregunta. Buena pregunta, y creo que a todos nos ha sucedido en algún punto, ¿no? Tenemos que encontrar un equilibrio entre nuestra práctica budista y lo que hacemos en la vida cotidiana. A veces trabajar con otras personas no es tan fácil, justo porque podemos ver cómo pues, las opiniones y los juicios o los intereses personales quieren abarcarlo todo, ¿no? Ojalá pudiera decirte que hay una fórmula infalible para todas las culturas en todos los tiempos, pero el propio Buda sabía que es imposible establecer algo así. El Buda nos deja el Dharma como una serie de conceptos para poner a prueba y adaptar a nuestras situaciones personales. Entonces, no hay una fórmula única donde tú puedas resolver los problemas cotidianos. Pero sí podemos ir desarrollando la sabiduría para saber cómo aplicar el Dharma, dependiendo cada situación. Hay ocasiones donde tenemos que hacer lo que los demás hacen. Por más único que te sientas, a veces tenemos que hacer lo que hace la oficina completa, ¿no? Nuestro trabajo. No es que esté mal, es solo que también esta ilusión de que soy budista y sigo el Dharma, también de vez en cuando tenemos que soltarlo, porque entonces sí es cuando te estancas en una vida, en sociedad, ¿no?
La manera en la que yo lo he logrado, y es una experiencia muy pequeña personal, y por favor no la tomen como algo serio, porque cada uno de nosotros tiene que encontrar esta sabiduría, es que primero reviso mi propia mente. Soy muy iracundo, entonces es muy fácil para mí enojarme cuando alguien no está siguiendo mis expectativas, ¿no? O mi plan de trabajo. Entonces, bueno, lo primero que hago es revisar mi propio estado emocional. Si estoy generando ira, trato de soltarla porque la ira no me sirve para hablar correctamente con otras personas. Y la otra es, justo porque siento ira, sé que esta ira evita que yo escuche con atención y que conecte con las personas de forma auténtica, ¿no? Entonces, la práctica de Zazen ahí te sirve porque estás atento a tus emociones para poder soltarlas y luego escuchas realmente. Todo el lenguaje humano tiene una intención detrás. No hay forma de decir, ah, es que solo hablé por hablar. No, hablamos porque tenemos una intención detrás. Cuando calmas la mente de forma adecuada, puedes conectar con las intenciones o con las necesidades detrás de las palabras. Y esto a mí me permite entonces trabajar bien en equipo, ¿no? Es algo que solo viene con el tiempo y no es que en una oficina de diseño gráfico haya una fórmula adecuada, ¿no? O en una oficina de una escuela. Más bien, hay que entender que las personas son diferentes, que cada uno de nosotros tiene sus propios intereses, pero detrás de los intereses hay una humanidad básica con la que puedes conectar. Si sueltas juicios y conectas con eso, va a ser mucho más fácil tomar decisiones o aceptar cosas que de otra forma sería muy difícil, ¿no? Sé que suena ambiguo, pero a lo que me refiero es básicamente poner atención. Esperar un poquito antes de reaccionar y tomar decisiones con base en lo que funcione para más personas, en lugar del ego de uno o de tres personas, ¿no? Pero sí, finalmente, Prajna Paramita también implica tener la sabiduría para aplicar el Buda Dharma de acuerdo a cada situación y con base en la experiencia, va a ser cada vez más fácil. Gracias, Eva. Leo dice, ese concepto de vacuidad me recuerda al concepto de la relatividad de la realidad en el universo. Se confunde mucho vacuidad con nihilismo. Los budistas se nos acusa de ser nihilistas. Oh, compañero, te puedo contar tantas historias al respecto. Soy la oveja negra de mi familia en todos los sentidos. Tengo esta familia, ya sabes, de empresarios, gente de negocio, de militares. Y luego cuento más sobre eso, pero todo mundo es exitoso. El único que decidió renunciar a la vida programada de la familia he sido yo. Entonces, pues sí, soy el nihilista, soy el mediocre, porque no tengo automóvil, no tengo empresas. Sin embargo, soy el único con salud suficiente como para que mi cuerpo no sea un obstáculo, ¿no? O mi mente sea un obstáculo. Entonces, no sé, quizá si somos mediocres bajo el juicio de la cultura de consumo, pero pues da la casualidad de que somos gente feliz, ¿no? Al final. Y en mi autoengañado punto de vista, creo que eso es mucho más valioso. Marco dice, sí, correcto, a veces los que venimos a este lado podemos confundirnos fácilmente porque es como que nos, porque es como que nos jala, ya. Dice Oscar, y el Chocobuda es el único de la familia que es famoso internacionalmente. Bueno, esto es chisme, chisme de familia. Hay varios cantantes de ópera en mi familia y ellos sí son famosos, yo no.
Pero luego hablaremos de eso. Muy bien, amigos. Terminamos con... ¡Oh! Hablando de la no vacuidad, hablo demasiado, nos hemos comido el tiempo, así que vamos terminando. canto feo, feo, muy feo. Por eso el sutra del corazón me sale también, porque es como ta, 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 ta. Y no tengo que sostener notas. Aunque he sido parte de algunos coros en el pasado, pero eso es historia para otro día. Muy bien. Verso de la enmienda. Todos los daños causados por mis actos, palabras y pensamientos a lo largo de mi vida, provenientes de mi infinita avaricia, ira e ignorancia, los enmiendo aquí y ahora. Las cuatro promesas. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Verso de gratitud. Agradezco con todo mi ser a los millones de vidas, seres y esfuerzos en todos los tiempos que resultaron en mi existencia. Agradezco con todo mi ser la oportunidad de vivir un día más para servir a todos los seres vivos y liberarlos del sufrimiento. Agradezco con todo mi ser, todo lo que soy, todo lo que tengo, aquí y ahora, en este momento. Muchísimas gracias. Espero hayan encontrado útil este Sasenkai. Yo sé que la vacuidad es un concepto súper difícil, pero no me canso en tratar de enseñarlo porque es así de importante para nuestra práctica. Entonces, vayan a hacer algo divertido hoy. Andrea, considera tus pensamientos. Mi arriba es el correcto. No, por supuesto es broma. Tu arriba es muy, muy valioso también. Cuídense mucho, disfruten. Nos veremos por aquí mañana para más Sasenkai aquí en Zoom a las 6:10 a.m., tiempo de la Ciudad de México. Gracias, gracias, disfruten. Abrazo a todos.